Hexatlón México, eliminado, juego por la supervivencia y todo lo que pasará hoy. Las cosas han estado color de hormiga por los constantes roces entre rivales y hasta entre compañeros de equipo. Siguen las actividades. La sexta temporada del Hexatlón México terminará su primera semana este viernes 7 de octubre. Evidentemente seremos testigos del juego por la supervivencia y posteriormente de una eliminación, así que aquí te traemos todo lo que pasará. El reality show conducido por Antonio Rosique no ha decepcionado a sus fanáticos. No solamente se ha visto una intensa competencia deportiva, sino también un par de polémicas que dieron mucho de qué hablar en redes sociales. Unos cuantos capítulos le han bastado a deportistas como Manuel Paniagua, Sasna Carrasco y Fiona Bernal para demostrar su poderío. Ahora solo deberán ser constantes para poder alcanzar la gloria. ¿Quién será el primer eliminado del Hexatlón México? De acuerdo con información del canal Analista TV, los roces seguirán presentes entre los participantes del Hexatlón México, pues Stephanie Solís no está contenta con los recientes comentarios de Manuel Chiang. Por si no fuera suficiente, las peleas se presentarán entre los integrantes del equipo azul, principalmente por la limpieza en su campamento, nuevamente con Emmanuel como protagonista, esta vez contra Andrés Fierro. Además, se llevará a cabo la segunda batalla por la supervivencia en el circuito del fin del mundo que prácticamente se definirá con tiros. De esta forma veremos quién acompañará a uno de los azules que estará presente en los duelos decisivos, aunque hay otras fuentes aseguran que Chiang y Pato González estarían en riesgo de salir de las playas de República Dominicana. Finalmente, tenemos que recordar que para comprobar todo lo anterior será necesario sintonizar el programa de hoy que comienza a las 7:30, tiempo del centro del país, por la señal de Azteca 1. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.